En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que dilata nuestro corazón para que seamos capaces de demostrar mucho más amor. Esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús entró en la casa y se sentó a la mesa. Entonces una mujer pecadora que vivía en la ciudad, al enterarse de que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, se presentó con un frasco de perfume y colocándose detrás de él, se puso a llorar a sus pies y comenzó a bañarlos con sus lágrimas. Los secaba con sus cabellos, los cubría de besos y los ungía con perfume. Al ver esto, el fariseo, que lo había invitado, pensó: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la mujer que lo toca y lo que ella es, una pecadora. Pero Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, respondió él. Un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios, el otro 50. Como no tenían con qué pagar, perdonó a ambos la deuda. ¿Cuál de los dos lo amará más? Simón contestó: pienso que aquel a quien se le perdonó más. Jesús le dijo: ha juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no derramaste agua sobre mis pies. En cambio ella los bañó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me besaste. Ella en cambio desde que entró no cesó de besarme mis pies. Tú no ungiste mi cabeza. Ella derramó perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus pecados, sus numerosos pecados, han sido perdonados, pues demuestra mucho amor. Pero aquel a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Después dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados. Los invitados pensaron: ¿quién es este hombre que llega hasta perdonar pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿De qué depende la capacidad de expresar más amor? En primer lugar, de haber sido misericordiados, de haber sido tratados con amor. Es por la experiencia, es por el contacto que será más fácil a una persona sacar desde el cofre de su alma esa capacidad de amar. Pero tampoco significa que están condenados a la frialdad e indiferencia aquellos que no tuvieron experiencias demasiado afectivas en la niñez y juventud, pues conscientes de su pobreza, en algún punto de la vida podrían proponerse decir: yo quiero esforzarme por demostrar más amor. Y ciertamente que podrán hacerlo, como esta mujer pecadora, ante todo como la Virgen María, hoy en la memoria de Nuestra Señora de los Dolores. Estamos llamados a demostrar más amor. En un mundo en que tantas carencias afectivas existen, de la mano de la Virgen María en este día, quisiéramos crecer en esa capacidad y desplegarla sin filtro y con generosidad. Es decir, no solo querer a algunos, quererlos a todos, al modo de María, que a nosotros, que al de Jesús. Con esa sensibilidad quisiéramos pedir esa gracia en este día. Ayúdanos, Señor, por intercesión de tu Madre, a crecer en la capacidad de mostrar más amor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por intercesión de María Dolorosa le bendiga, especialmente a los enfermos y a tantos que sufren, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.